Nada que ver. Dejen esa maña andar pidiendo cosas regaladas. Yo, por personas así, a veces me obstino a andar jugando. ¿Qué les iba a decir? Este video va a ser para que vean cómo está Overlord 8, para la gente nuevita. Ya los que somos viejos en andar jugando, pues es un video y pérdida de tiempo andar viéndolo, pero da igual. Voy a jugar de Battle Mage porque yo estoy slant para Overlord 8. El tanque, el Battle Mage, no es como que mi favorito, pero tiene una ventaja. El tanque Battle Mage no pierde agro. O sea, para que pierda agro tiene que ser demasiado slant o tiene que ser muy bajo. Muchas cosas. En mi caso es porque no me gusta porque no tiene curación. No tiene la curación suficiente. Y lo que es PBRs se le baja más o menos un 7%. Que tengo que averiguar por qué o qué. Porque no debería. Ahora, ¿qué más iba a hacer? Y no, vamos a jugar. De momento esto es un Dungeon Adventure, facilito. No es la gran cosa. Esto lo hacemos nosotros bastante rápido. Hay que esperar con paciencia hasta que el compa llegue al Overlord. También hace poco intenté hacer directos, pero de otro juego. Y no me gustó. Primero porque uno es una persona ocupada, la gente es ocupada, y cuando uno está jugando no puede estar respondiendo mensajes. Yo no sé cómo hace esa gente que hace videos de juegos que sí se ocupan los dedos, o sea, para andar apuntando, disparando, o sea, nada más darle publicidad gratuita a nadie, pero juegas jueguitos de disparos. Esos juegos de disparos y todavía escriben, o sea, y se le ponen a responder mensajes. Y usan un celular con el chat de YouTube, otro celular con el juego. Usan un celular para cada cosa. O sea, eso es increíble. O la otra es que sea gente que tienen a un compa respondiendo mensajes por un lado, ellos jugando por el otro y tienen todo un estudio, ¿verdad?, del asunto. Pero yo no, yo soy un jugador normal. Veo que Workings no ha cambiado. La cantidad de población no ha subido. Nosotros, sí le decimos, chicos, que tengan paciencia, porque este juego es extremadamente difícil. En el sentido, digamos, que alguien como yo, que yo soy free to play, sí tenemos que tener paciencia. Igual, no nos va tan mal. No va tan mal. Nada más que ya yo sé que no sirvo para leer. ¿Por qué? Porque para leer se ocupa tiempo y yo no tengo tiempo para andar ahí jugando con un montón de gente. Prefiero seguir jugando así, pisote solo y enseñándoles a jugar a ustedes, al que pregunte. Es interesante que gente de World Warcraft sigan entrando al juego, pero me parece muy, ¿cómo se llama? Muy triste que la mayoría ni siquiera prueban el juego, o sea, solamente lo critican y ya. Y es porque no están acostumbrados a tantos menús. No están acostumbrados que aquí con llegar a nivel 80 y ponerse T6 no son fuertes. O sea, aquí tienen que tener estadística. O sea, imagínense que usted sea de un X servidor. Y usted llega y dice, oh, soy fuerte, ¿verdad? Y diga, ahora sí aguanto, soy una piedra. Y que llegas, no sé, a 40 PBRs, a 40 mitigación, 50 mitigación, y no tengan en quién inspirarse. Yo subo los videos para que tengan en quién inspirarse. O sea, que llegue un tanque, que llegue alguien nuevo y diga, yo quiero ser Battle Mage. Y quiero tener las estadísticas de tal persona.
X persona, ¿no? O sea, por ejemplo, mi persona, o como cuando yo jugaba antes, yo tenía, todavía lo admiro, la persona, el primer tanque del servidor 1 se llamaba Dionisios, era el top 1 en el primer mes del juego. Y ese man nos duplicaba y triplicaba a algunos el poder. Cosas así, o sea, ocupamos una inspiración en el juego. El problema es que ahí entra mucha gente vaga. Tan vagos que ni siquiera con el automático juegan. Ni siquiera con clanes latinos enseñándoles y ayudándoles juegan bien. Ni siquiera con mi canal y sus 200 videos que tengo ahí de tutoriales, juegan bien. Y eso es molesto. Pero igual le falta población. Ah, este mapa es fácil. El papel de lira, cucharita. Tan, 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 tan. Me cuesta mucho cuando no tengo leer porque el personaje tarjetea al mob. Ese man no me está leyendo ahí. Con la tercera skill, me carga el puñito. El puñito es una skill que da taunt. Cuando ahora le tiro un magnetic shield y la posición para ese boss. Es aquí. Okay. Qué buen DPS, ¿eh? Ni siquiera se hace mecánica. Se están pegando un montón esta gente. Ya me pasó el líder. ¿Ves qué diferencia? Ahora yo tengo el líder y yo soy el que manda a cuáles ads atacar. Sé que es vagancia mía porque yo juego en automático. Ya estos tiempos ya uno se aburrió de andar jugando manual. Pero yo uso el automático así. Prioridad Magnetic Shield. Segunda estática prisión porque me da un bonus. Y después Arcana Explosión carga Schrödinger Scraps. Magnetic Shield da, ya les digo, 30% damage reducción. O sea, estamos hablando que tengo en este personaje, bueno, cuando me paso a Battlemage, tengo 71 de PV resistencia. Imagínense, y tengo casi 60 de mitigación. Es bastante. Y tengo ahí cargado el escudito de la T6, que es la T6, ¿qué es lo que da? Otro 30%. Ahora 8 Scorpion. La mecánica
para jalar los bichos. Ay, no, ¿por qué me traje el boss? Bueno, no importa. La mecánica de este boss es traérmelo para acá. Cuando usted se lo trae para acá, él va a invocar una espada. Estoy lagueado. Ven, golpeé ese bimob. Aquel que va caminando. Voy a golpearlo otra vez. Hasta así funcionó. Okay, quito lo automático. Cargo cuatro veces. Ya ellos mataron ese. ¿Ves? Este babas es el que está bugueado, ¿verdad? No se mueve. Me está ignorando completamente. Ese es el culpable antes. Ya murió. Mantente chill y me hago para atrás. Le tiro garritas. Me hago para atrás. Magnetic Shield. Ok, el punto L es aquí en medio. Me late que estos healers. Ah, ahí está padre. Padre Stoa. ¿Ves esta espada que da vueltas? ¿Qué se hizo? Ok, ya terminó la olla. Y esperamos pacientemente. ¿Ves? Aquel que va corriendo allá no debería irse hasta allá. Que es Ama. ¿Por qué? Porque aquí donde está él, ahí va a aparecer una espada. Esa espada. ¿Qué es lo que pasa? Que esta espada hay que quedarse parado encima para hacer la mecánica. La mecánica. A la mierda la mecánica. Bueno, no importa. Matanga. Es un mini monstruito. Me van a matar el boss antes de la mecánica. Ya logré quitar el agro. Oiga, ¿cómo está pegando esta gente? ¿Eh? La importancia ni pack level. Dicho y hecho. Ni siquiera le dan chance a convertirse en lobo. ¿Qué hacer, mecánica? ¿Qué hacer, mamá, mi abuela? Bueno, no pegan nada. No está difícil Overlord 8. Bueno, con esos DPS no está difícil. Difícil estaría yendo con una gente que haga, no sé, 200, 300, 500 millones.
Bueno, ya tengo Overlord 8. ¿Ves? Llave 1392, 96. Y todavía es leer cucharita. Era season, licencia, tin. Ana, ganas de quitarme las gemas. Quítame ese 87 de fuerza, que la verdad no noto la diferencia. Y pasámonos a crítico. Sí, eso es lo que va a hacer. La diferencia HP no es mucha. A ver, me la voy a quitar solamente sin destruir. ¿Cómo que tengo líder? ¿No? Sí, vamos a ver qué. ¿87 fuerzas y tengo 76? No es mucha la diferencia. Vamos a ver. Mhm.
¿Qué lagueado estoy? ¿Por qué estoy tan lagueado? Subir ese crítico. Creo que no han hecho event. Y no han hecho giro. Casi puedo tener todas las de crítico llenas. Y tengo. Subí un poquito de crítico. No es mucho, pero es algo. Me falta 24% más critical rate. Entonces hay que tener 235 crítico para tener el aura a tope. En serio, qué pez de más monstruo, ¿eh? Apenas me dejan tocar el boss. Si me pasé todo crítico, quiere decir que me subió el parry. A ver. Ajá. ¿Dónde está? Casi 100% parry a nivel 86. Qué bestialidad. Yo en la mañana subí un video y yo creo que sostuve a 1 minuto en automático a 160 millones. No. 150 millones. Ahorita voy al Dummy y hacemos la prueba. Porque en la mañana yo tenía las gemas como ahorita las tenía. Las tenía en orden y las tenía bien. Bueno, en el video que subí sin audio. Que no me acuerdo quién. Quién me avisó. Ahorita vamos al Dummy. Y dejamos el Dragon Rider 1 minuto en automático. Y ahí nos damos cuenta si hace más DPS o menos DPS. ¿Cómo hago para subirme esa madre? Bueno, podría subírmelo con. Este de Vita con las azules, ajá, subiéndome solo azules. Este aquí lo llegué a nivel 80 y ya me empezó a pedir de nivel 6. Yo bien, bien las podría forjar, son rojas de nivel 6. Ocupo 6, vamos a ver, rojas de nivel 6.
No tengo. Ocupo scroll de nivel 6. Todavía no lo voy a hacer. ¿Y tengo para hacer de nivel 5? Fusionar, nivel 5. Ajá. Dice que tengo scroll de nivel 5. ¿Cuántos tendré? Eso es crafting. No. Tengo 7, nivel 7. Ajá. 14, nivel 5 lo que tengo. Mire, tengo esta vaina. Vamos a usarlo. Bájalo guardado, al rato sale algún evento nuevo. Este sí lo puedo fusionar. Este también. Estos que son fionas. Ahora que me acuerdo, en Reforges yo estaba subiendo, ¿qué era? Field Doctor con crítico. Aquí estaba buscando tener crítico. Ya me acordé que estaba. Es que como abandoné el juego hace mucho, yo estaba buscando Digimon Strike con crítico. Pero no me salía Digimon Strike. Ahora que aguanto más, te necesito más Artenios. Esto lo reciclamos. Y tenemos 66 intentos para sacar Digimon Strike. Por lo menos sacar Digimon Strike. De todos modos, un Focus 1 no sirve para nada. Si hago eso me sube el daño un montón. 18%. Con gusto. Pero nivel 1. Ambicios. No. Lado incorrecto. Oh, aquí está. Suave. Aquí hay un asunto.
Legion Strike y tengo un Vicious y un Careful. Un Vicious, un Careful. Ah, ya sé que es. Tengo que quitar esto, Fiel Doctor, para meter el Vicious y el Careful. Me lleva. Okay. Vamos, que salgan bien. No. 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 Casi. Bueno. Pero para hacer esto, tengo que entrar aquí. Más daño. Crítico no, porque lo tengo alto. Meterle Ruthless. Me toca. Más o menos. Es una cagada, sí, pero. A ver acá. ¿Ves? Tengo 15% más daño. Voy a hacerme 6% más débil, pero esto porque por si sí no ocupo más Aquarius, sí. Ya fui al doctor, aunque sea un punto, es pura basura. Para poner basura, mejor pongo más basura. Entonces no tiene ningún sentido fui al doctor nivel 1. Me bajó el rating, obviamente. Obviamente. Pero voy a hacer más daño. Okay. Vamos a cruzar los dedos. Ping. Okay, necesitamos verificar las skills. Talentos.
Ruthless no me gusta porque solo aumenta el daño cuando está abajo del 20% HP. Entonces voy a dejarlo con solo un punto. Si Ruthless funcionaría como Teaching Strike, sería sadiquísimo. Pero, mire. Excelente. Lástima que ese Soundblade no salió con un Sharp. Entonces, ahora tengo que buscar un Careful. Un Careful, pero con dos. Me va a ayudar ese manco. Si me pasa a leer, me salgo. Esa es mi regla. Y 3 no está mal. Oh, pero no tiene nada abajo. Vamos, Careful, salga. Ahí está. Me encanta cuando el destino me ayuda. Ahora todo lo que tengo que hacer es buscar los mismos, pero con crítico. Vamos a ver. Sí, gente fuerte, nos ocupan ayuda mía. Seguimos nosotros en lo que estamos. Yeah.
Llevan el apellido de soltero hasta que el papá lo reconoce. Bueno, se me huyó esta madre. No aparece. Bueno, chicos, hasta aquí dejo el video. Chao, chao. Entonces, digamos, voy a ir a ayudar a esa gente. Papá, vamos, yo llego primero. Pin. Yo hubiera seguido solo el embarazo suyo. Ah, sí, cierto, el test. Si usted no conociera a su papá, su apellido sería. Vamos a ir a hacer el test para ver la diferencia de daño que tenía yo hoy en la mañana con la que tengo ahora. La diferencia es, antes era full estadística, bueno, entre comillas, porque solamente puedo mover las gemas. Esta madre, estoy bugueadísimo. Bugueadísimo, no, lagueado. Dami, ¿qué es la gritadera? Hola, papá. Pero deja de gritar, mi amor. ¿Por qué no aparecen los NPC? Aquí está. Damián, cierra la puerta. El orbe rojo yo lo agarro porque el orbe rojo lo que hace es pegarme. Y por lo menos puedo tirar una vez el skill T6. Ok, voy a ponerlo aquí. Mascota, este y pum. Estoy en un dilema existencial en este momento. Ah, cupo más crítico. Un montón más. Necesito... noventa, cupo 14% más crítico, sí. Bueno, me bajó un poquito el critical rate, pero lo que me pone contento es esto. Perdón, me bajó, tengo casi el mismo daño o el mismo, pero hay un dilema. Tengo, yo creo que tengo 2 millones más de HP, ¿no? Juego lagueado de mierda. Algo pasa. Al rato el celular mío. Tengo mucho tiempo de no borrarle la caché. Ajá, tengo 2 millones más de HP. Y tengo más parry. Y se podría decir que tengo más PV resistencia. ¿Por qué? No sé. Bueno, chicos. Chao, chao.